cordial saludo para toda la comunidad del municipio de Guatapé. El día de hoy venimos haciendo un balance por parte de la estación de policía y el trabajo que realiza las patrullas del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en su cuadrante turístico del municipio. En la semana inmediatamente anterior se realizaron comparendos por irrespeto a la autoridad, igualmente por el porte de estupefacientes. Es recomendar a las personas a la hora de consumir licor no mezclarlo con demás sustancias, porque hay jóvenes que se alteran demasiado y a la hora de llegar al proceder policial están siendo irrespetuosos. Por este motivo se puso un comparendo la semana anterior, comparendo de multa tipo 4, que no es conciliable. Igualmente, recomendar a las personas y a las madres cabezas de sus hogares tener el control y el cuidado de sus hijos y menores a la hora de salir de las casas, dónde están, con quién están y qué lugares están frecuentando. Por parte del área de prevención y educación ciudadana se vienen desarrollando programas como los fortalecimientos de los frentes de seguridad bancario y el fortalecimiento del frente de seguridad comercial en el malecón. La semana inmediatamente anterior igualmente se lanzó nuevamente la red de apoyo y aliados en el municipio, fortaleciendo con la entidad autónoma y de riesgo, con ellos y con el hospital, bomberos, tránsito municipal, se hizo la actualización de estos radios y actualización de formatos. Igualmente en el sector El Paraíso, Vereda La Piedra, se vincularon varias personas de fincas de recreo a este programa de participación ciudadana, logrando con esto un acercamiento entre la comunidad y la Policía Nacional, que es estar de la mano para mejorar la seguridad y la convivencia en nuestro municipio. Con el apoyo de las auxiliares bachilleres en nuestro municipio, plan piloto del Departamento de Policía, se vienen realizando planes de prevención en el Malecón, sector comercio y el sector La Piedra, sitios turísticos priorizados en nuestro municipio. Es un trabajo que se viene adelantando con el apoyo de personal de vigilancia comunitaria por cuadrantes y cuadrante turístico, para mejorar la seguridad de todas las personas que llegan a visitar nuestro municipio. Igualmente, sobre el espejo de agua se vienen desarrollando actividades de control y prevención por parte del señor intendente Georlin Giraldo y patrullero Boris Prada, quienes a continuación nos van a dar un balance general y recomendaciones sobre las actividades que desarrollan sobre el espejo de agua. Bueno, cordial saludo a la comunidad del municipio de Guatapé. Soy el intendente Georlin Giraldo, jefe de la unidad multimodal del embalse El Peñol Guatapé. Quiero hacerle unas recomendaciones y acatamientos de las normas y navegación fluvial. Entre ellas está recordarles a los prestadores de servicios náuticos, alquiler de jet ski, botes náuticos, kayaks, bicicletas y actividades en general. Recordemos que la ley 1242 del 2008, en su artículo 49, habla sobre la patente de navegación. Para que una embarcación se pueda poner en servicio, debe estar provista de patente de navegación. No se puede alquilar ni poner en servicio ninguna embarcación que no esté patentada ante la inspección fluvial, el Ministerio de Transporte. Entonces, por favor, se va a hacer un control este fin de semana. Embarcación que no esté patentada y no cumpla de acuerdo a la norma, pues se aplicarán las sanciones a que haya lugar. Lo otro que queremos hacer la recomendación es el uso del chaleco salvavidas. Por favor, no nos lo quitemos al hacer uso de las embarcaciones. Recuerde que debe estar sujeto y abrochado durante el trayecto. Al embarcarse, todos los pasajeros y la tripulación tienen la obligación de llevarlo puesto. Recordarles el horario de navegación, que empieza de 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde deben estar atracando en su muelle, no a las 6 de la tarde apenas regresando por la vuelta mínima, como lo están acostumbrados a hacerlo muchas veces. Entonces les pido que cumplamos con el horario. Recordarles que a estas personas, el turismo que viene a alquilar los artefactos náuticos, hagámosle las recomendaciones. Enfaticemos mucho en cuando se alquile este servicio. Acuérdense, la recomendación, no se deben acercar a menos de 50 metros a otra embarcación, andar alejados de ellas, esto para evitar accidentes. Las bicicletas náuticas, cuando las alquilemos, informarles por qué zona deben de andar. Recuerdo que esto es una entrada y salida de embarcaciones, entrar en mínima, salir en mínima, tomar todas las precauciones para evitar un accidente. El consumo de licor también, recordemos que está prohibido por la ley 1242.
artículo 48, prohíbe el consumo de licor durante el trayecto en las embarcaciones. Entonces, a aquellos motoristas, por favor, no permitamos que los pasajeros suban su botella de licor y consuman ahí como si nada. Hagamos la recomendación para que la guarden y pues la terminen obviamente cuando termine la navegación. Recordemos a las despachadoras en las taquillas, la lista de pasajeros es muy importante. Recordemos que debemos de diligenciarla totalmente. Origen, destino, la patente de navegación de la embarcación, la lista completa de los pasajeros, incluyan los niños, que también son personas que a veces los dejamos por fuera. Debe ir el listado completo para tener un control de eso en caso de un incidente y sepamos acá qué personas fueron las que salieron en esa embarcación. Llevar los documentos a la mano de las embarcaciones, patente de navegación, certificado de propiedad del motor y el permiso de motorista. Y además la lista de pasajeros, que el motorista me debe llevar una copia ahí para los controles que se hagan en el lugar. Bueno, recordemos que es un compromiso de todos, que ustedes nos ayudan, a los gerentes de las empresas, a los despachadores, que nos ayudan con la vigilancia y control en la normatividad y navegación fluvial para una navegación segura, hacer todas estas recomendaciones y cuidarnos entre todos. Recordemos que un pasajero llega acá y él deposita la confianza en cada empresa, que lo van a llevar de un origen a un destino sano y lo van a regresar salvo. Entonces, miremos las embarcaciones que estén en óptimas condiciones para navegar, revisemos los dispositivos de achiques, dispositivos de luces, o sea, que se encuentre la embarcación apta para prestar el servicio, las condiciones de aseo, que el usuario se sienta bien acogido, el chaleco salvavidas de acuerdo a la contextura de la persona. Y lo más importante, pues, la prestación de un buen servicio, ser claros a la hora de ofrecer un servicio, cuánto tiempo se le va a prestar, por tiempo, el origen, el destino, dónde se van a llevar, para que después no tengamos inconvenientes acá, que es que me prometieron algo y está otra cosa porque se ha presentado. Entonces, seamos claros con el turista, seamos claros a la hora de prestar ese servicio. Y entre todos nos cuidamos acá. Por último, no olvidemos los protocolos de bioseguridad, el uso del tapabocas es obligatorio aún, el cuidado, el lavado de manos. Si hacemos un colectivo, entonces todas las personas debemos exigirles que lleven puesto el tapabocas. No podemos obviarlo. Muchas gracias.